La historia de la Fórmula 1 no se puede escribir sin Argentina. Desde que el Mundial apareció en 1950, el país sudamericano se posicionó como uno de los mejores con Juan Manuel Fangio a la cabeza. El oriundo de Balcarce marcó una era y hoy es considerado como uno de los pilotos más grandes de toda la historia. Incluso algunos lo consideran el máximo referente. El Chueco, presente en el Gran Premio inaugural de 1950, se consagró campeón en 5 oportunidades. En 1951, 1954, 1955, 1956 y en 1957. Dejó huella en Alfa Romeo, Maserati, Ferrari y Mercedes. Logró 24 triunfos en 50 y un grandes premios, lo que significa una efectividad del 47%. Nadie tiene un número más alto. En esos primeros años apareció José Froilán González, que de no haber sido por Fangio, hubiera sido campeón en 1954. El arrecifeño está en los libros de Ferrari al ser el primer piloto en ganar una carrera con la mítica escudería italiana. Conquistó Silverstone en 1951. El Toro de las Pampas recibió cientos de homenajes antes de fallecer en 2013 a los 90 años. Argentina organizó 20 fechas de la máxima desde la década del 50 al 90. Y esto les abrió las puertas a muchísimos pilotos locales. Varios de ellos solamente compitieron en el país, aunque les bastó para ser representantes argentinos en el campeonato de automovilismo más importante del mundo. En 1972 apareció en escena Carlos Reutemann, quien con 146 carreras es el piloto más experimentado en la máxima. Lole fue subcampeón en 1981, año en el que se le escapó un título imposible. Su carrera se cerraría en 1982 con un balance de 12 victorias y 45 podios. Con la salida del santafesino, más pilotos argentinos llegaron al gran circo, aunque ninguno alcanzó a sobresalir. Esteban Tuero estuvo una temporada en Minardi en 1998, en tanto que Gastón Mazzacane pasó dos por Minardi y Prost. Con su salida apresurada en 2001, se cerró la puerta para los argentinos, hasta que Franco Colapinto la volvió a abrir. El martes 27 de agosto de 2024, se confirmó que disputará el resto de la temporada con Williams en reemplazo del estadounidense Logan Sargeant. Tendrá 9 carreras para demostrar todo su talento, pero hoy la historia vuelve a sonreírnos. Es un hecho. Argentina tiene la fortuna de volver a tener un representante en la Fórmula 1. Su nombre es Franco Colapinto, quien fue confirmado el martes 23 de agosto como piloto de Williams para lo que queda de la temporada. Usará el número 43 y hará dupla con el tailandés británico Alexander Albon. Williams Racing anuncia que Franco Colapinto competirá con el equipo durante el resto de la temporada 2024, el Campeonato Mundial de Fórmula 1, y competirá desde el Gran Premio de Italia. Franco es miembro de la Williams Racing Driver Academy y su campaña de F2 de este año le ha permitido conseguir una victoria en Imola y podios en las carreras principales de Barcelona y Austria, además de otras 7 participaciones en las que sumó puntos, anunció oficialmente la escudería británica. El joven de 21 años se convirtió en el 49 piloto de Gran Premio de Williams Racing y es el primer piloto argentino en 23 años y el segundo argentino en conducir para el equipo británico, después de su compatriota Carlos Reutemann. Los rumores sobre el adiós de Sargeant se habían acrecentado en las últimas horas, luego de un accidente que sufrió en las pruebas libres de Países Bajos, que destruyó su auto por completo, y un bajo rendimiento en lo que iba del campeonato, que tenía disconforme al equipo. A raíz de esto, comenzaron a circular nombres para su reemplazo, como el de Mick Schumacher o Liam Lawson, pero finalmente
El elegido fue el pilarense. Su llegada a la Fórmula 2 se había dado el año pasado, después de que durante el 2022 se destacara en la Fórmula 3, la tercera categoría más importante del mundo, con Williams. La relación con los autos viene de hace muchos años, porque a sus 4 años, su padre le regaló un cuatriciclo que lo volvió fanático de los fierros. Me iba comprando cuatris cada vez más grandes. Me encantaba ir a las carreras del TC, porque mi viejo tenía un equipo, hasta que a los 10 empecé a correr en kartings, comenta Franquito. En el 2013 comenzó a destacarse en torneos internacionales de kart, hasta que en el 2018 le llegó la gran oportunidad de subirse a un auto de Fórmula 4 de España, en el que disputó las últimas 2 carreras de la competencia. ¿Los resultados? Salió segundo en la anteúltima carrera y ganó la última. No había dudas de sus grandes cualidades. Durante el 2020, Colapinto tuvo un notable paso por la Toyota Racing Series, ya que fue el mejor de los rookies, mientras que más adelante, en ese año, terminó tercero en el campeonato de la Fórmula Renault Eurocup con el MP Motorsport. El 2021 fue muy movido para el argentino, que fue tercero en el campeonato de la Asian Le Mans Series, cuarto en la European Le Mans Series, y también compitió en la Fórmula Regional Europea con 2 triunfos. En tanto, en las categorías de Endurance también mostró todo su talento, peleando por el triunfo en las 24 horas de Le Mans y con muy buenos trabajos en la European Le Mans Series. Finalmente, previo a dar el salto a la Fórmula, Dos había sumado puntos en 14 de las 18 carreras y él quedó cuarto en la tabla de pilotos. Después de que Williams confirmara la noticia de la llegada de Colapinto, el pilarense aseguró: "Es un honor debutar en la Fórmula 1 con Williams. De esto están hechos los sueños. El equipo tiene una historia increíble y una misión que cumplir, volver al frente, algo de lo que no puedo esperar a ser parte. Llegar a la Fórmula 1 a mitad de temporada supondrá un enorme aprendizaje, pero estoy preparado para el desafío y estoy totalmente concentrado en trabajar lo más duro que pueda con Alex y el equipo para que sea un éxito. Ahora la gran pregunta es cómo le fue a esta joven promesa en su primera carrera oficial como piloto de la Fórmula 1, Franco Colapinto. Debutó de manera oficial en la Fórmula 1 este domingo primeros. Tuve muy buen ritmo, me dieron una mano muy grande para ayudarme a entender cómo exprimir un Fórmula 1. Una brillante actuación de Alex para asegurar el puesto 9 en el día de hoy en Italia. Y un debut muy impresionante en la Fórmula 1 para Frank, que se llevó el puesto 12, escribió la escudería en sus redes sociales. El piloto argentino llegó en el puesto 12 de la carrera en Monza. Tras partir del 18 grado, pudo avanzar de gran forma con la estrategia del equipo Williams de una parada y aprovechó la penalización de Daniel Ricciardo para subir un lugar en las posiciones finales de la prueba. Charles Leclerc hizo delirar a los tifosis con el triunfo por sobre los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris, que completaron el podio en el mítico circuito italiano. Amigos de este valioso canal, déjenme decirles que estoy muy agradecido por la compañía que me hacen en este video. Espero de todo corazón que este video les haya gustado. Un abrazo gigante. Adiós.